mala mía, boludo. Está bien. Estaba cantando tema re ochentero, noventero. Zape. Identificar qué yerba es. Bueno, un disco que nunca escuché. Que me lo recomendaron un montón. No, es el único que conozco, boludo. No sé otra. Oli, ¿querés tomar mate por primera vez en tu vida? No, ya sería la segunda. ¿Querés tomar mate por segunda vez en tu vida? Bueno, a ver. Hacelo por los loles. Ay, es una poronga esto. Ay, no me gusta. Sí, más re caliente. ¿Sano? ¿Qué tienes? ¿Para la cara? No. Si te vas, tenés que dejar la llave porque se cierra solo. Me voy a morir, la concha de su madre. Literalmente diciendo esas palabras. Te lo juro, boludo, porque el avión grita iba así. Eso cuando se va a morir. ¿Ella? No me quiere imaginar. ¿Quién tita, pone en palabras el hecho de que se está por morir? Ella como, con no un ataque, digas, pero estaba con un ataque de pánico. Sí, tres preguntas con Jan. ¿Cuál es tu comida favorita? Tengo una pregunta. No, es que no me va a salir porque me voy a poner. Dale, nerviosa. Voy a ponerle otra. Vamos a empezar de vuelta. Comida favorita. Tres preguntas con Jan. Comida favorita. Creme brulee. ¿Cómo te gustaría morir? No, disco favorito. Tres preguntas con Jan. Comida favorita. Creme brulee. ¿Cuál es tu disco favorito? Es rápido. Anestesia de Pokémon. ¿Cómo te gustaría morir? En la ruta acá con ustedes. Wow. No. Oh. Bienvenidos era a Mar del Plata. Piazzolla era colombiano. Señor Mar del Plata. Zapatillas blancas. Vamos directo. Y la idea era ir a Plaza Colón, pero vas a donde quieras. Mandar un mensaje a Nico. El lechón del coso. Ay, mirá. Vamos para allá. ¿Qué es la asociación de buñuelitos? ¿Qué cosa? Nica. Hola. Fuerza, ole, a ver. Días vas a sufrir. No, días vas a conocer el infierno. ¿Cómo era el sticker? ¿Cómo era el sticker? Días vas a conocer el infierno. Uy,
Lima, están ahí los cuatro. Listo, son dos habitaciones, ¿no? Sí. ¿Necesitas la fecha de nacimiento? No, no hay problema. Ok. 506 y 508. 506 y 508. ¿Qué sos? Pero tu hermana ya. Vamos a hacer esto. Jano duerme con vos. No, 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 no. ¿Te parece bien? Así Pato duerme con Oli. Ok. Una tarjeta. ¿Y no abre Oli? ¿Tienes que poner? No, o sea, sí. Bueno, les voy a decir que suban y lo revisan. Para cuando salgamos. Sí, que nos digan cómo, no anda al baño. Está preguntando a mi mamá si va a ver a mis gatitos. Hola, Meli. ¿Qué? Che, qué cheto. No, Jano, boludo. Jano, no. ¿Qué onda, amigo? Te va a polianar a Nica, ¿no? No, Jano, no, Jano. Jano, no. ¿Qué? ¿Dice mi nombre ahí? Mario dice. Sí, sí, sí. Pero pará. Son las 4 menos 20. Sí. ¿Podemos tirar esto al coche? Sí. Hacemos así. Joaco, en esta parte del video quiero que suene un tema de Tomates en Verano. Ok. Tipo ya. Jano, de esos que te hacían bullying. No, para mí Jano era el que le caía bien a las chicas. Re. En medio aliade, ¿no? Mal. Sí. Es. Mirá, igual. Qué piola. No son las 2 horas que acá. Claro, sí. No, pero 56 o 91 repasan por ahí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, este es el departamento en el que me quedo. Yo los extraño un poquito a los chicos. No les voy a mentir. Bueno, me mandaron 80 mensajes. Bueno, no tengo que responder a nadie. Hermosos. Hermosis. A ver, espérate. Voy a este lado y entro. ¿Sabes lo que es la FaceCard? No, no. ¿No? Sí, yo quiero. Permiso. Estoy manejando el Instagram de Plenamente. Ok. ¿Y Marky? Acá atrás tuyo. Vamos. Mirá. Oh. Está bueno ese recurso, ¿ves? Sí, me gusta. Como pones un elemento ahí, nos vemos en un ratito. Vamos a abrir la pata. Podría bajar en escaleras, un piso. Nah. Santi, ¿o yo? ¿Qué pasa? Bienvenido a Joaquín Vlogs. No sé qué decir. No, no hace falta que nada. ¿Cómo va? Bueno, ahora vamos a ir a encontrarnos de vuelta con los Plenamente. ¿Te gustó cómo se los manda ese tema? Sí. Cinco Termi. Chichi. Vale, grande, vale. No, y era en redes sociales. No, tiene Oli. La que me hizo que la escucha. Estoy filmando, boluda. Bien, gracias. Está re molestando a la gente. Sí. ¿Te
tranquilízate, estás borracha de nuevo. La tía Pepa. Mini y Pepa se robaron un bebé. Sí. ¡Bolitos para el trim, bolitos! ¡Vamos a pasear, chicos! ¡Que pase linda tarde! Gracias. Siempre hay como 5 Sonics, 6 Marios, 2 Pepas y... Es como un evento multiversal extrañísimo. Tipo, mis sueños. Literal, mis sueños son de tu adiós. ¿Estamos cruzando bien o estamos cruzando mal? Nunca sé acá. Nunca sé si estamos cruzando pero bien. Pero es igual que en cualquier lado que tienen ahí esos semáforos para las personas. No, pero mirá que no cambió nada y empezaron a pasar los autos. Bueno, puede ser. Creo que es como un sexto sentido marplatense que se desarrolla. Confirmo. Tiene como una ahí... ¿Vos más que nadie sabes? Sí. ¿Todo la misma? Sí. No tiene carisma ni tiene hay nada. Hay muchos tipos de Riz. A ver, mostraba cada cosa que tiene. Tenés navaja. Sí. La conozco esa. Esa, sí. Conocida. Tijera, también muy conocida. Sí. Muy usada por el público general. Sí. Saca, destapa coso, botellas creo. Sí. El coso para el vino. Después tenés serruchito, lima. ¿Qué más hay? Me olvido. Otro, no, este ya lo vimos. Ah, claro, acá no, esto no sé qué es, pero. Y acá, si mal no me equivoco, sí, ahí va. Si mal no recuerdo, otro serruchito más. Acá, ahí va. Y ahora, acá tenés. ¡Wow, boludo! Pincita, y acá, no sé si se llega a apreciar. Sí. Tiene para cortar cables. ¡Wow! Y acá tenés destornillador, punta de cruz y punta plana, ahí. Viola. Bárbaro. Me copa que nos hayamos tomado un momento del vlog para ver tu navaja. Ya, sí, a mí también. Hagan algo igual porque estoy filmando. Ah, ok. No sé. Contate un chiste, Pato. ¿Y tenés ganas de tocar vos? En un ratito. ¿Vos? Oh, es el famoso disocio de Han. No. ¿Tenés ganas de tocar? ¿Sí? Sí. ¿Tienes noni, che? ¿Tenés noni? Sí. ¿Vos también tenés noni? ¡Wow! ¿De qué están hablando? No sé, porque no los estoy entendiendo ni escuchando. ¿Pero vos hablas bien inglés? Sí, necesitas que traduzcas. Por el momento no, estoy hablando como un tehuelche y creo que se entiende. Oli, ¿te acordás del desubicado que fue la fecha de batalla de bandas? Ah, bueno. Con la remera que decía penamente. No. No. Thank you.
para desayunar y me voy. Todo bueno. Comería el toner. ¿Qué se agarra el Google Toner, boludo? Allá. Ok. Agarralo y quiero. Todo gratis. Dios. Anita. Guarda. Guarda vos. Somos vivos. Yogur con cereales. Oh. Tres preguntas con Nica Maldonado. ¿Comida favorita? Las milanesas de soja de Luchetti. ¿Cuál es tu disco favorito? El self-titled de Placebo. ¿Y cómo te gustaría fallecer? Morir. Me gustaría tener muerte súbita. Ok, che, ¿ya te habían hecho igual esto? Sí. Entonces no sirve. Nica, ¿cómo haces eso que le pones manteca a la media luna de manteca? Me enseñó mi papá. Una costumbre de pantear, pero no te no. Sí. No, yo soy de Palermo, chido. Basta. Ni siquiera, sos de Belgrano. Callate. Esto es para Feli. No, boludo. ¿Qué? Esto es para Feli. Feli sos recapa. Feli fue verdadero y no pudo pasar. Escapa igual. ¿Qué estás comiendo, Sol? Una tostada con manteca y coso. Mirá, lo tengo acá. Tostada, café con leche con tostadas. Es mi favorito. Jano, algunas palabras antes de morir. Antes de morir me quedan muchas palabras porque me voy a morir de viejo. Antes de morir, el viejito rapero. Vos ya sabes lo que conté. Estás hablando de un menor de edad, Juaco. Yo también era menor de edad. Así que te encontré. ¡Qué sape! Pero yo no existía cuando salió La Venganza de los Sith, me parece. Obvio que existía. ¿Cómo no existía? ¿Cuándo salió La Venganza de los Sith? 2005, 2006. Ah, tenía 4 años. Pasamos una foto de un gato disociando. Chan. No, la cedo. Music player. Yo voy a hacer como que estoy disociando y abajo tengo. Perdón, estaba fumeteando. Yo soy tu blog assistant. Claro. También soy TM. Sí, Tour manager. Acá estoy con Erika Yanina Silva. ¿Cómo que está descosido? Esta me la dio mi abuela. Vos la descosés, papá. Para Sud Noise y DJ Softy, y ambas cosas son vos. Está dos veces. Está también, aparece. Radiohead y Bailey Valentine. ¿Podés decirlo de vuelta, John, que no estaba filmando? Sí. Está buenísimo los kits de viaje que te compartimentás. La ropa también, la toalla de secado rápido. Y todos los potecitos chiquititos, esos de viajeros. Sape. Cutter no es solo el arquitecto del ritmo en un montón de las mejores bandas. También construye proyectos inmobiliarios en Mar del Plata. Take my breath away. Amigo, qué lindo. Qué linda la paternidad, boludo. Father and son. Para, sigan. Cat Stevens. Y acá el Loli capturando los momentos híbridos. Ahí está. Y tengo un regalo más, ¿sí? El cobre lo tenemos. What the dog doing? No. ¿Por acá? No, es Timothy Chalamet. Me lo rempo, me. Capo, Alba. Matadero. Che, mirá, acá dice Blas. Blas. Juaco. ¿Qué? Asomate completo. ¿Qué quieren?
Bueno, chau chicos. Muy lindo todo. Nos vemos el martes en Bula. Te amo, Joaco. Yo vos. Mar del Plata. Ahora sí estoy filmando. Mira, murra. Amigo, murra ahí. No será para, no será que... No sé, quién sabe. Che, arranca, qué sé. ¿Quién arranca? Está arrancando el primer artista. A punto de arrancar. Volvió Cater de su gira. Cater, ¿a qué le tenés miedo? A conformarme. ¡Oh! ¡Charlie el bueno! Por primera vez, Charlie adelante la cámara. ¡Oh! ¿Qué se siente? Más seguido, más siento, seguido. Me siento muy estresado por este no, momento. Más seguido, por favor, Charlie. Tenés buen ángulo, sos fotogénico. Mira. Esos lunares. ¡Swag! Ahí, ahí, ahí. Dale, uno. No, tengo la boca llena de espada. 8, 9, 10. ¿Quién ganó? Tiene con qué creer. No te escondas detrás de la guitarra. Así como lo ves. ¿Eh? Así como lo ves. Es el CEO de casa. De un cuarto se. Amigo. No fue a propósito. El CEO del shoegaze. ¡Oh!
tardes, mi bro. ¿Cómo te miraron anoche? Muy tarde, fueron a dormir. No sé decirle a la cámara eso. Nos vemos. ¿Te tiene algo un Batman? Nos vemos anoche. Hey, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien. Hola, esta es mi casa. Te presento mi living. Un chico me pidió tu Instagram. ¿Eh? Un chico me pidió tu Instagram. ¿Qué? Bueno, que me dijo. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Fue muy lindo, boludo. Aguante plenamente, loco. Aguante plenamente. Aguante plenamente, pará. ¿Aguante qué? Aguante plenamente, re. Con dos malditas cabras. Dos malditas cabras. Jan. Jan. Mase. ¿Y cómo se siente ser una cabra, Mase? Bien, bien. Me gustó bueno. Más que ser un humano. ¿Cómo la pasaste hoy tocando? Muy bien, estuvo divertido, estuve muy nerviosa. No lo tengo que decir más, pero estuve muy nerviosa, pero igual lo disfruté mucho. Bueno, me alegro, vos. Yo la pasé re lindo. ¿Vos, Mase? Soy testigo y la pasé muy bien. Hola, un gusto. Hola, ¿qué tal? No toco nada, por suerte. Tres preguntas con Mase. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Y milanesa con puré. ¿Disco favorito? Good de Morfín. ¿Y de qué te gustaría morir? Me gustaría que una ambulancia me esté llevando de urgencia porque me estoy por morir y que me atropelle otra ambulancia y que me muera ahí. Okay.